Hola, buenas noches. Good night, teacher. Good night, good evening. How are you? Hello, welcome. Welcome to the English class. Welcome, Jenny. Welcome, Dalia. Welcome, Eduardo. Welcome, Hazel. Welcome, Vladimir, and welcome, Emerson. It's good to see you one more time. How are you today, Dalia? Good night, teacher. Good night. Dalia, how are you? Your microphone is off, Dalia. How are you today? Very good. Okay, nice. Nice. What about you, Emerson? How are you today? I am fine, thanks. Okay, good. Jenny, how are you? Fine. Fine. Hazel? Good. Good. Good, see? Your daughter knows how to say good. Uh-huh. Uh-huh. Jose Alexander? Yes. Ah, nice. Jose Alexander, how are you today? Yeah, I am fine. And you, teacher? Oh, I'm fine. I'm fine. I just had a great dinner with a great hamburger, so I'm okay now. Yeah. Okay. Welcome, Imelda. Welcome, Brian Alexander. Ok, vamos a ver quién es Brian. Brian, how are you today, Brian? Creo que el lunes lo vi conectado, pero como que tenía problemas de conexión. Luego el martes no lo vi, parece, ni ayer. Así que queremos conocer a Brian Alexander. ¿Brian? O sí, ayer creo que estuvo, si no me equivoco, ¿verdad, Brian? Hello, Brian. ¿Hay alguien ahí? Hello, Brian. Okay. Welcome, Jacqueline. Welcome, 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 Carlos. How are you today, Carlos? Hi, teacher. I'm fine, thank you, and you? I'm okay. Good, good. Me parece que no lo vi ayer, ¿o sí? Sí, teacher. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Ok, oh, sí. Oh. Ya recuerdo, usted estaba trabajando con quién? Con Kelita, creo que estaba trabajando ayer, ¿verdad? Jancy Kelita. Ajá. No, con Jancy Kelita. Ajá, Jancy Kelita, ok. Ya me acordé. Ajá, okay. Okay, so voy a compartir pantalla en this moment. Vamos a comenzar. Recuerden el día de mañana. No classes tomorrow. Are you happy for that? Happy? Yes. O sad? Yes. ¿Por qué es tan triste? No estén triste. Don't be sad. Estamos contentos. No. Ajá. So if you are a father, happy Father's Day. Si usted es un papá, happy Father's Day tomorrow. Okay? Si usted es papá y mamá a la vez, so happy Father's Day too. Okay? Gracias. Okay, ya escuché ahí. Gracias. Ah, okay. Okay, good. All right. So I'm going to share with you today the topic. This is the topic for today. The topic that we are going to be covering today, it's very simple. The topic is simple present negative statement, okay? Basically, we are going to be, reading, writing, and telling sentences con el presente simple en negativo. Eso es lo que vamos a estar haciendo hoy, ¿ok? So, the main objective for tonight is the following. Participants will be able to make negative sentences in present tense, That's what we're going to be doing, okay? Por si no estaba muy seguro de cómo escribir oraciones en negativo, no worries. Hoy vamos a aprender de una o por todas how to write negative sentences with the simple present. For example, I don't like, what? Chicken, for example. She doesn't eat, what? Chicken, for example, okay? Just in case you were not sure how to express negative sentences, no worries. Hoy vamos a aprender eso y si ya lo saben, hoy lo vamos a reforzar. Okay, we're going to reinforce the learning, okay? So, espero que hayan venido con todas las ganas de aprender hoy y de practicar, okay? Y que no sintamos estas 2 horas por delante. Bueno, ya ni 2 horas, ya estamos hablando de 1 hora y 53 minutos, to be exact, okay? All right, good. Vamos a ver, we're going to start with the date. Necesito a volunteer. I need a volunteer. Okay? A volunteer or everyone. Todo, entre todos hagámonos, por favor. Vamos. Tell me the date. Mm-hmm. Uh-huh. Okay, yesterday was... Wednesday. 15, June 15, 2022. Good. What about today? Thursday. Uh-huh. June. 16th. 2022. Good. Thank you. What about tomorrow? Yes, our day. Uh-huh. Tomorrow. Friday. Tomorrow will be Friday. Uh-huh. Friday. June. 17th. 2022. Perfect. Now, I need volunteers. Necesito voluntarios. Okay, necesito voluntarios que me lean uno y uno. Who wants to start? Okay, Jose Alexander, Emerson, ¿y quién más? Yo. ¿Y quién es yo? Hazel. Oh, bueno, se me olvidaba también decirle. Que, digamos, si en algún caso usted dice mío, yo, díganme su nombre porque entre todos yo los escucho. Entonces, y a veces se me va el nombre y me dicen mi. Pero tantos mi, I don't know how to choose and pick the one. Pero usted me dice, por ejemplo, Pedro. Ah, ok, ya sé que Pedro. O si me dice, Dalia, ya sé que Dalia. O José, I know that is José. Okay, José is going to be yesterday. Who was the other one? Let me see the second one. I chose the second one. What is the second one? ¿A dónde está? Se me fue. Se fue. Emerson. Okay, Emerson el segundo. Emerson for today. Y Hazel for the last one. Okay, Jose. Okay, yesterday was Wednesday, June 15, 2022. Perfect. Emerson? Today is Thursday, June 16, 2022. Okay, awesome. Tomorrow will be Friday, June 17, 2022. Okay, good. Very good job. Thank you, Jose. Thank you, Emerson. Thank you, Hazel. Ok. Como ustedes vieron, ya les quité los días. Ok. Eso significa que ya vamos aprendiendo unos días por si no lo sabíamos por sí solo. Ok. Eventually, I'm going to get rid of. Voy a quitar was, voy a quitar is, and I'm going to take away will be. Solo vamos a tener yesterday, today, and tomorrow. Y al final del curso ya no va a haber ni yesterday, ya no va a haber ni today, ni va a haber tomorrow. O sea que las oraciones van a ser dichas así como que, miren, quickly. All right. So thank you so much for your participation. All right. So let's move on. Okay. Let's move on to the next slide. Okay. Yesterday we were studying countable and uncountable nouns. ¿Se acuerdan? Do you remember that? Countable and uncountable nouns. Okay, please, I would like you to... Okay, los chicos me van a decir nombres contables y las chicas me van a decir uncountable nouns. Así que en este momento quiero escuchar a los chicos diciéndome countable nouns. Vamos, chicos. Luego las chicas van a decir ejemplos de uncountable nouns. Okay, esa es una forma de repasar lo que vimos ayer. Ok, vamos. Chicos, countable nouns. Give me some examples, please. Orange. Apples. Apples, orange. Mm-hmm. Cars. No. Notebooks. Mm-hmm. Ok. Vamos, vamos. Dogs. Mm-hmm. No he escuchado a Eduardo, tampoco he escuchado a Carlos Alberto, a Brian tampoco lo he escuchado, así que quiero escucharlos a todos. Vamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Vladimir. Pencils. Ajá, pencils. Good. Uh-huh. Cars. Uh-huh. ¿Qué más? Ajá, good. What else? ¿Qué más? Carlos, vamos a preguntarle a Carlos. Carlos, Alberto, Castro, Santana. Sí, teacher. Give us an example of countable nouns. Countable nouns. Computer. What? Computer. Computer. Yeah, computer. Good. Okay, what about you, Jose Bernardo? Are you okay, Jose Bernardo? Yes. I see your camera off, and I know you are not that kind of person. Uh-huh. Uh-huh. I will turn it soon. Okay, okay. Can you tell me an example, please, of countable nouns? Yes, cats. Cats, okay. Vamos a ver a Brian. Quiero escuchar a Brian. Vamos a ver. Oh, what is Brian? Lo vi por acá. What is it? What is it? Oh, he's gone, I think. Okay. Okay. Ladies, girls, women, ladies. Okay. Give me some example of uncountable nouns. Cereal. Water. Cereal. Milk. Juice. Rice. Material. Rice. Wine, material, other, wine, subject, honey, ice, mm-hmm. Cheese, mm-hmm. Better, me, wine, love, mm-hmm. water, mm-hmm. sugar, mm-hmm. What else? Plastic. Ajá. Uh-huh. What else? Uh-huh. Uh-huh. Okay, good, good. All right, thank you so much to the ones who participated. Remember, when we are talking about countable nouns, we are talking about nouns that can be counted. Nombres que pueden ser contados. However, uncountable nouns are nouns that cannot be counted. Nombres que no pueden ser contados. Okay? That is the difference between countable and uncountable nouns. I have a question for you. If I have how much ¿Con qué tipo de nombre puedo utilizar how much? Incontable. Aha, good. Yes. So I use how much with uncountable noun. What about how many? How many? Countable. Countable. Perfect. Yes, with countable. Excelente. Thank you. All right. Estamos repasando en este momento. Okay. Also, yesterday we were writing and doing some exercises with how much and how many. ¿Se acuerdan de eso? How much and how many. Okay, let me see if you remember. Okay, de todas estas imágenes que tengo acá, ¿con cuáles puedo utilizar how much? Si yo quiero preguntar. Cookies. Cookies, very good. Yes, cookies, money, hojas, juice. Ajá, perfecto. Banana. How do you say hojas in English? Okay, good question. Pero primero, antes que todo, I have a question. Banana, is it countable or uncountable? Banana. Countable. Countable. Entonces, si es contable, countable, no puedo utilizarlo con... ¿Con cuál? No puedo utilizarlo con... How much. Ajá, con how much. I can't. No puedo utilizarlo. Perfecto. Very good. Okay. Alguien me preguntaba... I heard somebody asking a question. What was the question? How do you say hoja in English? Oh, good. Does anybody know how to say hoja in English? Hoja. Leaf. Leaf. There you go. En el chat lo escribí. Leaf. Okay. Mm-hmm. Okay. Ese es hoja. Thank you. Okay, welcome. What about how many? How many? Tell me. What pictures I can use how many? Okay, ¿con qué imagen? Cars, shoes, bananas, shoes, crayon, yes, crayon. Okay. Vale, hagamos una pregunta entonces con how many. How many? Let's make a question. How many? Orange. Huh? Yes. How many orange? How many oranges? ¿Cuántas naranjas? Oranges. How many oranges? Are dear. Are there? Yeah. How many oranges are there? Okay. Okay, otra pregunta con how many. How many? Ajá. How many? How many shoes? How many? How many shoes? Listen. En inglés, en español decimos, hey, tráeme un zapato, ¿verdad? Tráeme un zapato. En inglés, no podemos decir, hey, bring me one shoes. A menos que sea un par de zapatos. ¿Ok? How many, entonces en este caso no sería how many shoes. Sería how many pairs of shoes. ¿Sí? Okay, pair of shoes, par de zapato, se cuentan como pares de zapato. How many pair of shoes do you have? What does that mean? What does it mean? ¿Cuántos pares de zapatos tienes? Yes, ¿cuántos pares de zapatos tienes? Very good. Vaya, hagamos una pregunta con how much. How much. Y vamos a trabajar más adelante de eso, en esta parte. Pero ahorita quiero hacer eso. Ok, how much. Time. How much time. Well, looking at the pictures. Imaginen las imágenes que tenemos acá. Ajá, referidos a las imágenes. How much is this car? How much juice? How much juice in the glass? Is there in the glass? How much money? Okay. How much juice is there in the glass? Hay en el vaso. ¿Alguien me dijo money? How much money? How much money there are in the bullet? There are. Si es una pregunta, hay una inversión ahí, remember? How much money is there? Are there. Is there. Recuerden, cuando utilizamos how much, lo utilizamos con nombres no contables. Los nombres no contables no se pluralizan. Eso lo mirábamos ayer. Do you remember? Por ejemplo, water. No puedo decir waters. No existe esa palabra en inglés. Por ejemplo, vamos a ver qué otro. Money o monies. No puedo decir, en español tal vez quizás pudiéramos decir dineros. Los dineros. Pero en inglés no puedo decir monies. Recuerden, los nombres no contables no pueden pluralizarse. Is that clear? Yes? Got it. Yes. Okay. How much money is there? Perfecto. Va. Ya tenemos unos ejemplos acá. Pero ahora, pues, como estamos repasando, este es repasando lo que vimos el día de ayer. Ok, so let's move on. Vamos al siguiente. Ok, vamos a hacer una actividad en este momento. It's going to be a warm-up activity. Y como yo sé que ustedes saben mucho vocabulario, yo sé que ustedes saben muchísimo vocabulario, vamos a hacer la siguiente actividad en este momento. What are we going to do? ¿Alguna vez han jugado The Alphabet Game? Have you ever played that game? ¿Lo han jugado alguna vez? Yes? With my son. Okay, good. Okay, what are we going to do? Vamos a escribir en un cuadernito, como ustedes traen un cuaderno, ¿verdad? You have a notebook? Yes? Sí, yes. Okay, perfect. Yeah. Okay, so you have a notebook. Quiero que escriban todo el alfabeto. A, B, C, D, hasta... letter Z, hasta la letra Z. Ok, hasta la letra Z. Ok, vamos todos escribiendo de la A hasta la Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Vamos, everyone. Me avisan, por favor. Let me know when you finish. Let me know. Okay, quickly, do you finish? Yep. Yes, va, perfecto. Entonces, let me explain first, okay? Let me explain first. Vamos, déjenme explicarle. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por cada letra, for each letter, we are going to write, vamos a escribir una palabra en inglés. Look at the example, no comiencen todavía. I'm explaining the directions. Estoy explicando las indicaciones. Look at this example. A, apple. B, bus. C, car, and so on. Ok. Tenemos... Ok. Vamos a ver. Is that clear? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes. Va, ok, perfecto. Voy a poner en mi timer 2 minutos. Vamos a tener 2 minutos. Ok. 2 minutos a partir de ahora. Go. Vamos. 2 minutes. Recuerden, una letra, una palabra. Una letra y el que termina rápido me dice, so I stop the game. Paro el juego una vez ustedes ya tengan eso. Vamos, vamos, vamos. You can do it. Come on, come on. Hurry up, hurry up. 1 minuto y medio les queda. Traten de hacerlo con lo que ustedes se acuerdan, ¿verdad? No busquen en internet, don't look in the internet, don't look in the dictionary. Just do it for yourself. Okay, 1 minute, 1 minuto, 1 more minute. One 10. One 20. 130, 30 seconds, 30 seconds. Come on, quickly, quickly. 140, 140, 1 minute, 40 seconds. Uh-oh, 145. 150, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oh. Douglas, did you finish, Douglas? Okay, yes. Time's up, time's up. Time's up, time's up, time's up, time's up. Vamos, paremos, paremos, paremos. Okay, okay, no worries. Vamos a ver. How many words did you write? Vamos, count them. I want you to count them all. Vamos a contarlos ahorita. How many? 6. Ok, cuénteme eso y me hacen saber, por favor. 17, Vladimir. Ok, good, excelente. Cuenten todos, por favor. Por Tim, Bernardo. Oh, ok, ok. Por Tim, Dalia. Ok, good, good. Seven, Xiomara. Oh, okay, good, good. That's good. 7. Mm-hmm. Mm-hmm. 6, 26. Oh, okay. Douglas dice que terminó. Wow. Las terminó todas. Emerson, todas las terminó Emerson. 12. Oh, 12. Okay, 12. Okay, good, 12. Good. Okay, vamos a ver. Jose Alexander dice 21. Ok, good. Vamos a ver, Douglas, ¿nos puede decir las 26? Como usted terminó el alfabeto, ¿nos puede decir las 26, por favor? Ok, go. Okay. Ant, banana, cousin, Douglas, elephant, fun, genius, hose, igloo, jack, kiss, lips, monkey, nothing, orange, potato, queen, rat, single, tomato, onion, volume, wall, x-ray, John, and zoo. Oh, excellent. Very good. Very good. Thank you so much. All right, good. Anyone? Vamos a ver. 21. Jose Alexander said 21. Mm-hmm. Vamos a ver. Airplane, bear, car, dinner, elephant, family, great, house, eyes, use, knife, light, mother, numbers, old, park, question, run, snake, tomato. Después me salté hasta la W, wine, y ahí terminé. Ok, ¿por qué se saltó hasta la W? Uh-huh. Porque ya no hallaba con nosotros. Ok, good. ¿Quién quisiera compartirlo de ustedes? ¿Quién? ¿Quién? No importa, si tienen 5, 3, 2, no importa. Ajá. Mi Xiomara. Ok, good. Go. I, bee, cat, dog, elephant, flower, house, y gat. Okay, good, perfect. Okay, in the meantime, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Okay, thank you so much. No sé si alguien quisiera compartirlas a las de ustedes. ¿Alguien? Uh-huh. Uh-huh. ¿Alguien? Uh-huh. Una más, una persona más. Jacqueline Vanessa Parrilla. Vamos a ver, Jacqueline. Uh-huh. Oh, no se escuchó porque se congeló lo que dijo. Ok, no hay problema, Jacqueline. Se puede levantar. Ok, vamos a ver. Entonces elijo a Ilcia. No, a Ilcia no. Vamos a ver, Hazel. Vamos a ver, Hazel. Diga. Dígame las palabras que tiene. Ice, giving, house, mechanic, go, y please. Okay, good. That's good. All right, good. Okay, thank you. Thank you so much. All right. So, vamos a pasar asistencia en este momento. So, por favor, quiero que enciendan sus cámaras en este momento para la debida grabación de sus rostros. Para poder tomar las asistencias, por favor, como válida. Así que Jacqueline, Ilcia, también, bueno, en este caso sería solo Katiel y Brian y Ilcia nos quedarían por este momento. Así que, por favor, enciendan su cámara, por favor, Katiel, Brian e Ilcia. En un momento comienzo a llamarlos. Uh-huh. Mientras me carga la página. Ok, perfecto. Aquí estamos ya. Uh-huh. Ok. Eduardo Franco. Present. Good. Espera un momento acá que está. Okay. Okay. Miguel Ángel. Miguel Ángel. No está Miguel Ángel. Bueno. Permite un momento. Ok, Miguel Ángel Tobar no está. Carlos Vladimir. Present, teacher. Good. Jose Alexander. Present. Good. Douglas Arturo. Present. Ok, good. José Bernardo. Present, teacher. Good. Emerson Ulises. Present. Katiel Mayren. Present. Dalia Susena. Present. Uh-huh. Okay, good. Carla Eugenia. Present, teacher. Good. Vamos a ver. Jenny Gabriela. Present. Good. Ilcia Mariel. Present, teacher. Okay, good. Carlos Alberto Castro. Present, teacher. Uh-huh. Jancy Kelita. Ok, no está. Eric Giovanni. Tampoco está. Hazel Sofía. Present, teacher. Good. Jacqueline Vanessa. No está. Brian Alexander. Okay. Imelda Sumara. Imelda Xiomara, ¿no está? Okay. I am here. Ah, ok. Se me había quedado trabado. Oh, ok. Senia Floricelda. Present. Ok, perfecto. Ok, ahí estamos. Thank you so much for that. Listen, I would like you to remember that it's very important that you participate in the class. El día de hoy se va a quedar, ¿a quién se queda hoy? ¿A quién le dije que se iba a quedar el día de hoy? Creo que hoy se va a quedar Jose Alexander, si no me equivoco. Ayer se quedó Carlos Vladimir, ¿verdad, Vladimir? No, me quedé antier. Antier, entonces, ¿quién se quedó ayer entonces? ¿Quién se quedó ayer? ¿Ah? Miguel Tobar, creo. Oh, sí, es cierto. Ayer se quedó Miguel Tobar. Entonces, hoy le toca quedarse a José Alexander Hernández Carvajal. ¿José Hernández? Sí. Ok, entonces, 10 minutos al final de la clase para repaso y actualización también de la... recuerden, como el día de mañana no hay clases, o sea, de que esta semana se ha hecho corta, eso significa que... deben de haber, bueno, hoy en la noche o mañana, y espero que mañana, si tienen tiempo mañana, si no trabajan, ¿verdad? No sé si van a trabajar mañana, si trabajan, pues, hasta la noche, por favor, actualizar sus notas. No sé si ya trabajaron en la plataforma, ¿sí? Vaya, pero mañana, ya la puse al día con... perfecto. El día de mañana, la próxima semana, cuando esté revisando las notas, voy a estar revisando ya, y voy a estar aquí, ¿verdad? Apoyándoles, por favor. Trabajemos en la plataforma, por favor. Hagamos esto, hagamos nosotros. Ok, así que tienen hasta mañana. Sigo teniendo el inconveniente de que no aparece mi contenido en la plataforma. Oh, vaya, mire, háganme una cosa. Cuando terminemos la clase, mándenme un mensaje al WhatsApp, dándome su nombre, y diciéndome cuál es el problema y si ya reportó y habló con alguien y ese alguien le dijo que sí le iba a ayudar y no le ha ayudado. Ajá, por ejemplo. ¿Ok? Porque lo que voy a hacer es copiar y pegar su mensaje y mandarlo al grupo donde están los coordinadores del programa. ¿Ok? Así que si alguien más tiene problemas con plataforma, por favor hacérmelo saber y pues con gusto... le solucionamos la situación. Okay? Okay, perfect. Let's continue. Let me see. Okay. Today, as I mentioned before, we're going to be talking about simple present and negative sentences. All right. Yesterday, we didn't finish, we finished this topic, but it was kind of unclear, right? I could see some of you, you were telling me some sentences, remember? And today, I just want to make sure that you know how to write those sentences. Ok. Así que, lo que vamos a hacer en este momento es lo siguiente. Vamos a escribir una oración, por favor, utilizando ya sea how many or how much. Ok, vamos. En el chat, por favor. Una oración ya sea utilizando how much or how many en el chat. Ok. Ok. Gracias, Carla, por hacerme saber. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir una oración ya sea con how much or how many. Así que vamos al chat, por favor. En este momento tienen un minuto para hacerlo. Ok. ¿Hay alguna consulta? Ok, ya está la primera. Ok, Voy a darle seguimiento cuando ya estén todas, ok. Ok, vamos a ver. Let's see. Ok, let's see. Ahorita solamente tengo 3 oraciones. Ok. Tómese su tiempito, por favor. Ok. Y vamos a ir analizando una por una. Uh-huh. Ok, vamos, vamos. Ok, good. Están viendo las oraciones. Muy bien, muy bien. Uh-huh. Ok. Vamos a ver. Ok, ok, vamos a la primera oración. The first question says, that sentence is by Douglas. How much is this car? Very good. Yes. How much is this car? Muy bien. Very good. How much is this car? Jose Alexander, how many brothers do you have? Vayan viendo la estructura, por favor, porque eso es muy importante al momento de escribir una oración. Especialmente si estamos utilizando how much or how many. How many brothers do you have? Ok, muy bien. Vamos a ver, Emerson. How many co-workers? Ok, esa es una recomendación para todos. Siempre cuando estamos utilizando how many, siempre el nombre va a ser plural. Por ejemplo, how many computers, how many houses, how many... porque usted no está preguntando por uno, sino que está preguntando en general. La respuesta puede ser, por ejemplo, hey, how many apples do you eat? Y la persona le contesta, I eat one apple, ¿ok? Pero usted siempre la pregunta la hace en plural. Aquí voy a escribir eso acá, miren. Aquí ve. Aquí estoy escribiendo. ¿Pueden ver lo que estoy escribiendo? ¿Sí? Sí. Uh-huh. Plus complemento. Ok, miren. Cuando hacemos la pregunta de how many, el nombre va a ir en plural. Por ejemplo, how many qué? How many computers? Vamos a ver. How many apples? ¿Sí? How many children? Uh-huh. How many chairs? I'm sorry. Chairs. Do you get that? Do you get that? ¿Está claro esta parte de acá? Cuando utilicemos how many, el nombre va a ir en plural. ¿Ok? ¿Ok? Vaya. Si por X o Y motivo en las oraciones, pues se quedaron así como un poco, se equivocaron, no hay problema. ¿Ok? No worries. Vamos a ver entonces... Sure. Sí, sí, sí. Teacher. Yes. I have a question. Yes. the children, I am going to say children's. No. No. Vamos a ver si alguien sabe por qué no puedo decir children's. Does anybody know? Bernardo? José Alexander? Porque es un adjetivo irregular. Yes. Es un irregular noun. Un nombre irregular. ¿Cómo así, teacher? Bueno, aquí se lo explico. El singular es child. Oh. Child. Ok. El plural es children. Lo mismo pasa con fish. Ajá. Ay, dijo, yo sé que dijo alguien. Ay, yo puse algo por ahí. Este es un nombre irregular. Porque en singular es fish e igual en plural es fish. Si usted le puso así por casualidad, fishes, eso no existe en inglés. ¿Ok? Por ejemplo, puede decir one fish, three fish. ¿Ok? ¿Sabían esa parte? ¿Lo sabían o no lo sabían? El fish no. Ah, okay, good. Perfecto. Entonces aprendimos algo nuevo. Yeah. Okay, so I have one fish, two fish, three fish, four fish, y todos con fish y no le agregamos ES. Bueno, sigamos con las oraciones de how much. Ustedes pueden ir siguiendo una, por favor, en el chat. No sé si pueden ver el chat en la pantalla o lo pueden ver allí ustedes. Al darle clic ahí, supongo que ustedes están viendo el chat, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Vale, ahorita voy por how many, vamos a ver. Ya terminé con Emerson Ulises me quedé. Y por eso me puse a explicar eso. How many coworkers, ¿ok? How many coworkers we have. Y en este caso, Emerson, como está haciendo una pregunta es, do we have? How many coworkers do we have? Okay, do we have? Vamos a ver, Dalia, how many dogs do you... Creo que ella quiso decir... creo que ella quiso decir how many dogs do you have, ¿verdad, Dalia? Ok. Vamos a ver, Eugenia, how many children do you have? Good. Vamos a ver, Bernardo. Ah, aquí está. How many fishes? Ok, pero no se preocupe, ya Bernardo ahora ya aprendió eso. So, how many fish do you have? Vamos a ver Jenny y Gabriela. How many children do you have? Good. Eduardo Franco. How many apples are there on the table? Muy bien. Vamos a ver Imelda. How many hours a day does he work? Excelente. Vamos a ver. Carlos Alberto, how many trees are there at home? Good. Senia, how many brothers? Ok, no se lo olvide ahí, Senia. How many brothers do you have? Carla Eugenia, how much money is in a bank, creo yo. Ok, vamos a ver, Hazel, how many beds? Hazel, no se me duerma. Hazel, ok, cuida, mira ahí. Aquí vamos a otra parte que les voy a explicar. Ok, cuando estamos utilizando how many en how much. How many, aquí lo voy a escribir. How many, necesito how many. De ahí necesito el noun. Ok, y de ahí necesito ya sea is there o are there o do or does. ¿Plus qué? Plus subject, plus do you, plus verb. Miren, aquí esta parte, miren. Ok, vamos a ver. Plus, ahí está, miren. Hagamos una oración para ver cómo queda esa regla. Dígame una oración, por favor. Con how many. How many. How many? Children. Okay. Children. Do o does. Do. Vale, imagínense que el subject que yo les estoy dando es she. Si yo les estoy dando she, ¿qué sería acá el auxiliary verb? Does. Ajá, good. Vale, póngamele ojo aquí, Hazel. Póngamele ojo acá. ¿Ok? Y el verbo sería how many children does she? ¿Qué verbo sería? Podría ser does she want? ¿Cuántos hijos she ella want? Quiere? No. Ajá, podría ser how many children does she have? ¿Verdad? También podría ser how many children does she need? Puede ser cualquier verbo siempre y cuando tenga sentido. ¿Verdad que sí? Pero ahora nos vamos a quedar entonces con have. ¿Sí? How many children does she have? Ok. ¿Por qué estoy explicando esto? Es por la oración de Hazel. Hazel dice, y eso es para todos, chicos, para todos, ¿ok? No solo para Hazel, porque eso lo vi el día de ayer y esperaba que hoy saliera para explicarlo nuevamente. Va. En la oración de Hazel decía, how many beds you have in the house? You have. Entonces sería, how many beds do you have in the house? Ajá, in the house. Ok, espero que para Hazel y para todos haya quedado claro, si estaba no muy claro eso. Gracias, Hazel. Thank you very much, Hazel, for your sentence. Vamos con Ilcia. How many times a day, ok, do you brush your teeth? Excellent, Ilcia. Vamos a ver, José Alexander también con men. Ah, yeah. Alexander hacía una explicación agregándole men and men, woman and women, ¿ok? Eso también es cierto con los nombres. Ok, pregunta. ¿Hay alguna consulta hasta este momento acerca de how many y how much? Porque aquí cerramos el telón y comenzamos con el tema de esta noche. Esto era como cerrando el telón de anoche. Is there any question? Any question? ¿O seguimos bebiendo café y pan? Uh-huh. Ajá. Any question? Ajá. Estoy bromeando, sí. Tranquilo, sí, estoy bromeando. Ajá. No, va, perfecto. Si no hay una question, una pregunta, if there is no question, vamos a continuar. Vale, in order to explain the topic for tonight, this topic is very important. And I know, you know this. You know daily routines, right? You know, I know. For example, you say, hey, teacher Pedro, I get up at 6 o'clock. Hey, teacher Pedro, I get dressed at 6:30. Hey, teacher Pedro, I go to work at 7. Okay? Yo sé que ustedes ya se saben su daily routine, pero sus compañeros no lo saben. So, what are we going to do right now? Los voy a mandar en parejas para que le digan a sus compañeros su daily routine. ¿Ok? Digamos como las actividades más principales. ¿Cuáles creen ustedes que serían las actividades más principales? ¿Cuáles? Get up. Ajá, get up, por ejemplo. Take a shower. Ajá. Creo que tiene que ser take a shower. Si alguien olvida take a shower, compañeros, me avisan, por favor. Shower. Take a shower. Ajá. Porque puede ser que más de algunos no se bañe. Puede ser que más de algunos no se bañe. Ajá. Go to work. Ajá. Finish work. I have breakfast. Ajá. I have breakfast. I go to work. Ok, good. Excelente. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, no se les olvide mencionar que se bañen, por favor. Ok. Don't forget to mention that you take a shower. Ok. Ok, vamos a hacerlo ahorita. Entonces, ¿cuál va a ser? En parejas, you are going to tell your daily routines to your classmates. Por eso lo voy a poner en pareja. Pregunto, ¿hay alguna duda de lo que vamos a hacer ahorita? ¿No? Vamos a ver. Una pregunta. Yes, yes. ¿Vamos a mencionarle tres actividades principales o las que nosotros creamos convenientes? Yo creería que las más importantes de todas las, de todas las daily routine que hacemos, porque hacemos un sinfín de actividades durante el día. Please tell your classmate the most important ones. ¿Ok? Las más importantes. ¿Ok? All right. Estamos claros ahí. Vamos a ver. Jacqueline, ¿estamos claros ahí, Jacqueline? Vladimir, Brian, ¿estamos bien ahí? Yes, it's clear. Ok, good. Entonces, recuerden, si están en el grupo, en su pareja, y si hay una duda, ahí hay un botoncito que dice, ¿cómo dice para llamarme a mí? ¿Cómo dice? Help. Ajá, ayuda, help, ask for help. Si ustedes le dan clic, a mí me mandan notificación rápidamente y yo vengo a su room and then I solve the situation that is happening. ¿Ok? Así que vamos, tenemos para esta actividad, vamos a ver. Cada alumno va a tener alrededor de 2 minutos. Entonces serían 4 minutos. En 4 minutos vamos a estar contando nuestras daily routines en 4 minutos. Okay, 2 minutos para cada participante. With the exception, if there is a group of 3, si hay una excepción de 3, pues ahí se acomodan a los 3 minutos. Así que vamos a las parejas. Ok. Ok, vamos. Son 8 grupos los que hay, 8 parejas. Vamos a ver, ahí estamos. 4 minutos, cuentan ahorita. Hola, hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Hello, teacher, sí, todo bien. ¿Y ya comenzaron o no han comenzado aún todavía? Sí, ya comenzamos. Ah, ok. Ya tenemos la primera de las mías. I wake up at 5 a.m. Ok. No necesitan escribirlas. Si usted se acuerda, mejor solamente dígaselas. Speaking. No okay. Necesita escribir nada, pero si usted cree que necesita escribirla, go ahead, continúe. Ok. I'm alone. Hola, hola. ¿Cómo fue? Hola. Creo que no está presente por este momento, Katiel. ¿Qué le ha dicho ella? ¿No le ha dicho nada? Pues no me contestó. Ay, qué muchacha, Katiel. Bueno, lo voy a pasar para otro grupo a usted, ¿le parece? Y ahí okay. Se adapta. Ahí le dice a ustedes, si me adoptan, pues. Si no, pues ahí se va a quedar callado. Vamos a ver, lo voy a mover para el grupo 7. Vaya. Bueno. Ok. Hola, 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 ¿todo bien? Eso creo que sí. No necesitan escribir nada, ¿verdad? Solo necesitan hablarlo, así que... Pero si ustedes quieren escribirlo, pues perfecto. Si no, pues solo era speaking activity. Ok. Ok, Ok, pero si usted dice necesito escribirla, pues go ahead, no hay ningún problema. AM, ¿cómo se dice, teacher? AM. AM. Ajá. AM. 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 Hola Emerson, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Solamente creo que se les salió el chat a Jacqueline. Oh, no sé si espera o lo mando para otro room. Voy a hacer una esperita. Vale, si no, ahí presiona el botón por favor y vengo aquí a moverlo, ¿ok? Ok, está bien. Okay, thank you. No. Teacher. Hello, Douglas. How are you? Brian, al parecer no responde. No sé. Brian, ¿está usted por acá? Hola, Brian. Bueno, lo voy a mover, vamos a dejar a Brian acá. Lo voy a mover a usted para otra, ¿le parece? Sí, gracias. Bueno. Hola, Brian, ¿qué tal? The 11 p.m. I finish. Carla. Yo espero que no haya sido casualidad que entre y dice, I finish. No. Vaya, pues vaya. Coincidencia. Qué coincidencia que entre y dice, I finish. Ajá. Coincidencia. No falta Carla, no sé qué se hizo. Aquí estoy. Tenemos que regresar a estos dragones azules. Vaya, my daily routine. Mi trabajo. No me captura. I start work. I start work. I start work at 8 o'clock. Bueno, también las mías igual, I get up at 6. I take a shower. I start work at 8 o'clock. Solo 3, ¿verdad? Bueno. No solo 3, son las más importantes. Acuérdense que el día no se termina hasta entrar a trabajar, sino que come. Ajá. Regresa, se duerme. Para mí lo más importante es levantarme, porque si no me levanto no hago nada, obviamente. Bo. Ajá. Pero si no come, la primera. If you don't eat. No, me puedo pasar sin comer y no hay problema. I get up at 4 a.m. I have a lunch at 12 o'clock. I go to bed. Está bien. I get up. I get up. I go to the work. I go to the bed. That's all I'm importante. What time do you go to bed? 10, more or less 10. 30. Okay. Lo dejo solo unos segundos. Okay, thank you, teacher. Pues a todos, quizás el del teléfono. What happened? ¿Qué le pasó? What happened? Pues, no sé si no comprendimos. Nosotros solo seleccionamos, bueno, yo no seleccioné tres, seleccioné varias actividades como a las 9, pero no sabemos si la íbamos a compartir, así que nosotros solo lo que hicimos fue que seleccionamos varias. Sí, les dije, agarren, seleccionen las más importantes y se las dicen a sus compañeros. Por eso los pongo uno y uno. Eso hicimos. Eso chévere. Hicimos, pues. Ajá, okay. Eso hicimos. Lo que pasa es que ella decía que tenía dudas si íbamos a hacer oraciones y yo le dije que solo era de decir las que hacíamos. Ajá, por ejemplo, decía, por ejemplo, in your case, no sé a qué hora se levanta, pero en este caso usted pudiera, in my case, for example, I can say I get up at 5 a.m. in the morning, in my case. So, solo era adaptarla de acuerdo a ustedes. Ok, así que voy a regresar a todos sus compañeros para que comencemos ya. Ok. Ok. Okay. All right. So ustedes dos estaban trabajando juntas. Sí. Together? Oh, okay. Awesome. Good. So I have Douglas back. I have Eduardo as well. Carla, Vladimir, Jose Bernardo, Carla Eugenia, Eduardo, and Jose Alexander. And Douglas. And also Emerson. And Jenny. Okay. And Senia. Okay. How are you? How was the activity? ¿Cómo estuvo la actividad? Interesting. Ah, nice. Ok. Ajá. Nice. Ok. ¿Quién no se bañó hoy? Vamos a ver. Who didn't take a shower today? Ajá, yes. Ok. Vamos a hacer una actividad ahorita. Yo voy a decir, por ejemplo, I get up at 5 a.m. Si usted se levanta a las 5 de la mañana, usted va a encender su cámara y va a salir su foto. Ok, si no se levanta a las 5 de la mañana, su cámara va a estar apagada. Ok, hagamos una prueba ahorita. Ok, just let's do a pilot try. Let's do a try. Ok, everyone turn off your cameras. Turn off your cameras. Apaguemos las cámaras, por favor. Ok. Very good. Solo Eduardo creo que se levantó. Ok, perfecto. Si la oración es verdadera, de acuerdo a usted enciende la cámara. Si no es verdadera, usted mantiene apagada su cámara. Por ejemplo, I like chicken. Very good. Ok. Excellent. Okay, ya hicimos la prueba, okay? So, everyone turn off your cameras. Okay, turn off your cameras. Turn off your cameras. Douglas, turn off your camera. Okay, thank you, Douglas. Okay, I go to work at 8 o'clock. Okay. Ah, only Douglas. Good. Good, Douglas. Turn it off, Douglas. Turn it off. Apáguela. Good. I take a shower at 6 o'clock in the morning. Oh, good. Okay. Turn it off. Apáguela. I didn't take a shower today. Really, Emerson? Oh, that was a joke. Okay, good, good. Va, muy bien, estuvo muy buena eso, Ulises. Va, vamos a la siguiente. I have lunch at noon. I have lunch at noon. Okay, at noon. Ah, okay, okay, good. Good, very good. Excellent. Okay, turn it off. Turn it off. Okay, one more, una más. I go to I go home at 3 o'clock in the afternoon. I go home at 3 o'clock in the afternoon. Okay. Okay. Thank you, Senia, and thank you, Douglas. Turn it off. Vamos. I go home at 5 p.m. 5 p.m. Okay, Jose Bernardo, Carla, Emerson, good. Imelda, good. Okay, vamos. Y la última. Okay, the last one. I have dinner at 5:30 p.m. More or less, more or less. I have dinner at 5:30 p.m. Oh, I have dinner at 6 p.m. Okay. Okay, who else? I had dinner at 7. Okay. Okay, 7. Okay. Muy bien. Okay, perfecto. Muy bien. Excelente. Okay, pueden encender sus cámaras. Thank you so much for participating. We know the one who didn't take a shower today, so we know that person. Ajá. Sabemos quién no se bañó el día de hoy. All right. Okay. Let's continue. As I was saying before, we were talking about daily routines. Estábamos hablando de las daily routines. Y las daily routines son muy importantes para continuar hablando del siguiente tema, y es doesn't and don't. Okay? Which is the topic for tonight. The topic for tonight is simple present, negative o negative, como ustedes lo quieran decir, negative o negative sentences. And it's very simple. So we have don't and doesn't. We clearly know that we use don't. ¿Con qué subject? Vamos a ver, ¿con qué subject ocupamos don't? ¿Qué tipo de sujetos necesito? You. Ah, ah, okay. You, I. You. Ajá. You. They. I. We. You, they. They. ¿Están bien, verdad? You don't. I don't. We don't. They don't. Okay, we know that. We know that we use don't with those subjects. What about doesn't? He, she, she, he. He, she, and it. Perfect. It's... Okay, perfect. Perfecto. He doesn't, she doesn't, it doesn't. Perfecto. Look at this example that I have over here. Look at this example. You doesn't like reading. That's wrong. You don't like reading. See? You don't like reading. Look at the other one. Ben don't like Sam. That's wrong. Ben doesn't like Sam. Okay? That's a short introduction. Next. As we were explaining before, this is very simple. This is very, very simple. Look, for example, I don't. Okay, ¿me pueden decir unos verbos, por favor? Necesito verbos. ¿Quién me quiere dar verbos acá? Watch. What? Watch. Play. Watch. Ajá. Play. Drink. ¿Ah? Drink. Drive. Okay. Jump. Fly. Drive. Eat. Fly. Fly. Jump. Mm-hmm. Jump. Mm-hmm. Ajá. ¿Otros verbos? Fly. Fly. Yo tengo fly. Play. Swim. Ya tengo play también. Swim, ajá. Uh-huh. ¿Qué más? Take. Dance. Dance. Uh-huh. Climb. What? Swim. Oh, climb. Sing. Ok. Swim, ya tengo swim. Take. Sing. Ok. Vale, ya tenemos unos verbos acá. Ahora me van a ayudar a hacer oraciones. Ok. Vamos a hacer la primera. I don't what? I don't play soccer. Ah, very good. Vamos a ver, aquí necesito algo. Ok, here it is. Ok. Aquí está. I don't play. You said soccer, right? Yes. Ok, good. Very good. Ya tenemos la primera oración. Otra oración, por favor. Another one. You. Ok. Okay. Don't dance okay. Salsa. You don't dance salsa. Ah, ok. Ok, me tendría que venir hasta aquí abajo. Ajá. You don't dance salsa. Only reggaeton. You don't dance salsa. Muy bien, very good. Ok, otra. Deme otra, por favor. Con esta de aquí arriba, con don't. Excuse me, I'm sorry. We don't eat. Eat. Ajá. Chicken. Ajá, good. We don't eat chicken. Excelente. Vamos, otra oración con they. Ajá. They. Ajá, they. They don't. Ok, vamos a ver. Swim. Ok, they don't. They don't drink alcohol. They don't drink alcohol. Very good. That's a good example. Alcohol. Excelente. Bueno, hasta el momento ya practicamos con el negativo don't, right? Con todos estos. I don't, you don't, we don't, they don't. Perfecto. Ahora borremos esto. Ok, borrémoslo. Ok, aquí vamos. Ahora vamos con he. Ajá. He doesn't. What? He doesn't play. He doesn't play what? Basketball. Okay, or he doesn't play basketball. Muy bien, ya tenemos esta. Otra. She. What about she? She doesn't. Okay. She doesn't dance. Okay. She doesn't dance. Muy bien. Otra. It doesn't fly. Ah, muy bien. That's a good example. Thank you. Ajá. Ya tengo esta. Muy bien. It doesn't fly. ¿Qué podría ser it? Vamos a ver. ¿Qué podría ser it? ¿Qué podría ser? ¿Una ave? ¿Una ave? ¿Un avión? ¿An airplane? ¿A bird? ¿An airplane? ¿An airplane paper? ¿A paper plane? ¿Un papel? ¿Un avioncito de papel? Ajá. ¿Qué más podría ser? Un baby. Ah, un perro, un gato. Dice José Alexander que podría ser un bebé, dice, un bebé. ¿Cómo? No, un bebé puede ser he o she. Ajá, pero ese es muy bueno. Muy bueno. Va. La última oración, por favor. José quiere que los niños vuelen. Ajá. Vaya, vamos. El último, vamos a hacer el último juntos, ¿ok? Vamos a ver, vamos a hacerlo con they. They what? They don't or they doesn't? They. They don't. They don't what? They don't. Mm-hmm. They don't eat vegetables. They what? They don't eat vegetables. Oh, okay. They don't eat vegetable. Very good. Thank you. All right. This is very simple. Pero ahora vamos a practicar y para ello necesito que nos vayamos al manual. Ok, todos tienen su manual, right? Y les insisto, vamos al manual, page 18. Vamos al manual, pero antes de ir al manual les voy a pasar asistencia en este momento, ok? Vamos, primero paso asistencia y luego nos vamos al manual. Ok. Así que enciendan sus cámaras, por favor. Okay. Vamos acá. Oh, bienvenido Eric. Vamos a ver quién se nos acaba de unir. Ah, sí, solo él creo que se nos acaba de unir. Ok. No sé si Brian está por acá. Brian y Katiel. Katiel y Brian están por acá. Solo confirmen, por favor. ¿Sí o no? Ok. Uh-huh. Bueno, vamos entonces a pasar asistencia. Comenzando con Eduardo. Eduardo Franco. Present. Good. Miguel Ángel. No está. Carlos Vladimir. Present, teacher. Ok, muy bien. Jose Alexander. Present. Excelente. Douglas Arturo. Presente. Ok, José Bernardo. Present, teacher. Ok, good. Emerson Ulises. Present, teacher. Uh-huh. Katiel Mayren. Ok. Dalia Susena. Present. Ok. Carla Eugenia Hernández. Present, teacher. Ok, muy bien. Jenny Gabriela Carpio. Present. Ok. Ilcia Mariel. Ok. Carlos Alberto. Carlos, ¿está? Ok. Jancy Kelita. Eric Giovanni. Present. Uh-huh, muy bien. Vamos a ver. ¿Qué más? Hazel Sofía. Present, teacher. Jacqueline Vanessa. Present, teacher. Okay, very good. It's good to hear you, Jacqueline. Brian Alexander. Okay. Imelda Sumara. I am here. Okay. And Senia Floricelda. Senia? Present. Okay. Very good. Okay. Thank you. Thank you so much for replying attentively. Okidoki. Vamos. Entonces vamos a la página 18 de su manual. ¿Lo tenemos todos? Yes, no, sí, no, no, yes. Sí. Yes. Ok, excelente. Vámonos entonces a la página 18, todos juntos. Vamos a hablar un poquito de lo que les introduje hace poco. Y es que, vamos a ver, página. Ok, ahorita comparto pantalla. All right, all right, all right. Here it is. Ok. So, as I was saying before, I was talking about the simple present with negative statements. Okay, you are going to find that information on page 18. Okay, y solo vamos por 35 minutos más y luego nos vamos. Así que aguántame un poco, por favor. All right, so how to use simple present negative statements. That is very simple, okay? We had the example right here. She doesn't work on weekends. They do not have much time. Y aquí está practically the rule, the structure that we need to follow in order to write sentences with the negative statements. We need the subject, the auxiliary do, does. Recuerden que el auxiliar, ya sea do o does, depende del... ¿De qué depende? Depende del subject. Si yo utilizo he, por supuesto voy a utilizar does. Si yo utilizo aquí I, por supuesto voy a utilizar do. Entonces, practically, what tell me or who tell me, either I use do o does, es que es el subject. Uh-huh. El subject tells me if I'm using do or I'm using does. For example, okay, vamos a ver. I'm going to give you an example. For example, si yo utilizo we. Ajá. Uh-huh. We what? Do or does? Do. Ajá, very do. Good. Ajá. We don't. Ajá. Give me a verb. We do not. From. Hmm? From. We from. Do not. From. I'm sorry. Run, correr. Run. Ah, run. We don't run. Okay. Un complemento. ¿Me podrían dar un complemento, por favor? We do not run. Dígame un time expression. Un time expression. Un time expression. Vamos a ver si recuerdan los time expressions. Weekly. Excelente. Muy bien. Weekly. ¿Sí? Eso quiere decir que lo podríamos hacer, posiblemente no lo hacemos semanalmente, pero lo hacemos once in a while. ¿Qué significa once in a while? De vez en cuando. Once in a while. De vez en cuando. Vale. ¿Cómo se escribe? Ah, perfecto. Aquí se lo escribo. Once in a while. Once in a while. ¿Sí? Once in a while. Once in a while. De vez en cuando. Hey, how often do you eat chicken? Once in a while. Hey, how often do you go to the mall? To, let's say, to Galerías o Cascada? Once in a while. ¿Sí? De vez en cuando. ¿Ok? Ok, denme un segundo, por favor. Okay, ok, perfecto. Tenemos una pregunta de cuándo utilizar do o does. ¿Alguna consulta, pregunta? ¿No? Ok, bueno. Necesito que alguien me ayude con estos, a leer estos ejemplos. 1, 2, 3, and 4. Ajá. ¿Alguien? Uh-huh. Ok, tengo a dos participantes. Tengo a Jose Alexander, me lee el 1. Douglas, creo que es. A Hazel, me lee el número 2. Douglas, number 3. Y necesito una más, una persona más. Yo lo voy a leer el 4. Ah, ok, perfecto. Gracias, Eduardo. Ok, vamos. Okay. Number one. María does not work at HPBC. Okay, thank you, Jose. Number 2. Marcos does not stay late at work. Good, thank you, Hazel. Number 3. Juan and Pedro do not write reports. Thank you, Douglas. Number 4. We do not send letters. Okay, good. Thank you. Thank you so much. All right. Ahora, como ya somos expertos en escribir oraciones, viene la hora de trabajar nosotros en actividades. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice acá? Y este es sencillo. Es muy, muy sencillo. ¿Ok? Dice, write 6 negative sentences about you in a college. Piensen en ustedes, en su empresa. ¿Qué no hacen en su empresa? O digamos su compañera, su mejor amiga. Si su mejor amiga trabaja en la empresa, de cosas que ella no hace o él no hace, si tienen su mejor amigo. Por ejemplo, look my example. Miren, veamos mi ejemplo. Una de mis horas, vamos a ver. Algo que yo no hago. Something that I don't do in my work. Vamos a ver. Me la voy a inventar. Me la voy a inventar, ¿ok? I don't take photocopies. ¿Sí? Yo no saco copias, ¿sí? I don't take photocopies. Ahora digamos, de un colega, de un colleague. Vamos a ver. She doesn't, I don't know, take pictures, maybe. Posiblemente no toma fotos, ¿ok? No, something serious. She doesn't, okay, I know. She doesn't drink water. Okay. Cuando se acaba el agua, no lo trae. She doesn't drink water. Okay. ¿Sí? Son 6 oraciones. Pueden ser 3 de ustedes y 3 de su compañero o compañera de trabajo. Aquí les dejo el ejemplo mío. Pero si no tienen ninguna compañera, pues hagan de las cosas que ustedes no hacen. Por ejemplo, ustedes pueden decir, oh, yo no hago café. Yo no limpio el baño, cosas como esas. All right. ¿Estamos claros ahí? ¿Cuántas oraciones son? How many? 6. Yes. There are 6 sentences. Vale. Así que estamos. Ok. Perfecto. Creo que ¿ya terminó, José? ¿No? Vale, ok. Son 6 oraciones en negativo. No sé si no duermen en la empresa, pero ustedes pueden colocar eso. I don't. Solo les estoy dando una idea. O si lo hacen, pues no le escriban. No dormimos ni allá ni aquí. Ok. Ni aquí ni allá. Ok. Bueno, así que estamos ahorita. Vale. ¿Por cuál número van ya? ¿Qué número? La 3, ok, perfecto, vamos bien. Así que los dejo en silencio trabajando, ok. Si tienen consulta, aquí estoy. When you finish, let me know, please. Okay, Jose Alexander finished. Good. Who else? Thank you, Alexander. Sure. Yes. Usted dijo el otro día que cuando se crean reportes, dijo que no era take, sino que era otra. Right. Mike. Right, ¿verdad? Right, yes. Thank right. Escribir. Okay, I guess we finished, right? Okay, Emerson, good. Okay, creo que for the moment only Jose Alexander and Emerson Ulises have finished. Okay, Hazel as well. Thank you, Hazel, for letting me know. All right, thank you. Okay. All right. So, did we finish? Yes? No? Okay. Thank you, Douglas. Perfecto. Perfect. Okay. Eduardo? Did you finish? Ah, ok, good. Estoy monitoreando ahorita, ¿verdad? Déjeme ver. Sure. Jenny. Yes, yes, Imelda. Listo. How do you pronounce caja en inglés? Oh, caja como caja de qué? ¿De dinero o caja de sí. Plástico? Caja de un cajero. Oh, caja cashier. De un cajero. Cashier. A cashier. Ajá, de cashier. Ajá. Ok. Sí, porque hay caja de plástico, caja de madera, caja de cartón, caja de cobrar dinero. Ajá, por eso le preguntaba, ¿ok? Sí, ok. Ok, good, thank you. Ok, como veo que ya terminamos todos, which is good, I like that. Ok, vamos a compartir nuestras oraciones en grupos de 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar nuestra lista. And we are going to read our sentences. Simply. Okay? In group of 3 people, we only read our sentences. Is that clear? Yes? Okay, perfecto. Vale. Bueno, me llega. Vamos a hacer los grupos de 3 ahorita. Okay, grupo 3. Aquí vamos. Okay. Puede ser que un grupo de 2, pero eso no es problema. Si queda un grupo de 2, bueno, déjame hacer un grupo mejor de 3 o 4, por si alguno de ustedes no participa y se queda solo hablando. Ok, vamos a ver. Ok, 3 participants, perfect. ¿Ok? Vamos, vamos. Hola. Hola. Creo que estoy solo otra vez. Teacher tiene apagado el micrófono. Ok, en el caso de Katiel creo que ya está enferma. Creo. En el caso de Brian, pues. No sé quién es Brian. Bueno, lo voy a mover a usted entonces para otro grupo, o a menos que Brian se anima. Brian, ¿se anima a participar? Hello, Brian. Hola, hola. Bueno, al parecer no. Entonces lo voy a mover, José Bernardo. Lo voy a mover para otro grupo. Vamos a ver. Ok, aquí lo voy a mandar al room number 4, a la sala número 5. Katiel, usted está por acá también. Katiel. Hola, buenas noches, Katiel. Katiel y Brian. Katiel, Brian. Ok, solo quería confirmar que estaba acá Katiel. No sé si Brian está acá también. ¿Brian? No sé si puede utilizar el chat, Brian. Ok. Sí, está bien. Sí, solo quería asegurarme de eso, Katiel. Gracias. Muchas gracias por confirmar. En el caso de Brian, no sé. Ok, Katiel, entonces quédese acá un momento. Cuando se termine el tiempo, pues regresa a la sala. No estamos todos, ¿ok? Voy a ir a monitorear los otros grupos. Thank you. He doesn't take a breakfast. Fine. She doesn't wash the bathroom. 6, I don't make coffee. Ok, te toca, Jen. Yo creo que... ¿Te falta alguna? No, yo creo que las hice mal porque... ¿Por qué? El verbo. ¿Sí? La acción. ¿Lee alguna? Do you cleanse? Ay, repítela. Cleans, de limpieza. No, completa. I do. Espérame. Sería. I does cleans. ¿Verdad que el verbo me falta? No. Te las escucho honestamente como en afirmativa y más no en negativa. I don't know have a secretaria. Yo no tengo secretaria. Y hice una así como hablando de mi compañero. ¿Sí? He does not make copies. Él no saca las copias. Ah. Y solo una consulta. Donde dice he no es doesn't. Doesn't debería ser. He. He doesn't. Quiero ver. Ahorita vamos a buscar un justificante. Bueno, ahí está el teacher. Teacher, confirme. Ok. Lo felicito. Si no me equivoco, sí. Sí. Lo felicito, andan en la jugada, sí. Sí. ¿Y cuál es el otro? We, ¿verdad? No. No. Cuando es 12. He, she, and it, it doesn't. Ah, eso es. He, she. Ajá. De ahí todo lo demás como I, you, we, they. Con esos subjects son don't. Pero con, por ejemplo, he, Eric, she, Dalia, con ellos. Y si tuviéramos un perrito por aquí, it is doesn't. Uh-huh. Ok, good, good. Los dejo, voy a ir a monitorear. Gracias por estarse ayudando mutuamente. Good job. Entonces, en ese caso, no sería así, ¿verdad? Sería, digamos... No. Ya terminamos. Ya terminamos, teacher. Ok, sí, me lo imaginé. Me quedaron en el grupo donde terminan rápido, así que creo que ya lo terminaron, ok. Sin embargo, los otros grupos todavía van ahí, pero ok, solo aguántenme un momento y luego regreso con todos, ok. Thank you. Okay. Uh-huh. Okay. Okay, entonces esas serían las oraciones. Do you finish all? Yes. José Bernardo. Yes. Emerson. Yes. Yeah. Okay, perfecto. Vamos entonces. Voy a cerrar acá y nos vemos allá. Okay. Thank you. Okay. Bueno. Uh-huh. Okay. Okay, it's good to see you back again. Thank you for coming back. We're going to wait for your classmates so that I can go over the whole exercises and provide you some feedback, some help, because I could see some of you were still struggling, like when to use and when not to use, don't and doesn't. All right. In the meantime, mientras esperamos que sus compañeros se unan, I'm going to share my screen. Okay, just to clarify. Okay, vamos a, I'm going to add something here. Vamos a ver. Okay. For example, in the following sentence. Okay, can you tell me if there is a problem over there? Is there a problem? Okay, tell me, is there a problem over there? Yes. Why? Que los verbos tienen S y ya lleva el auxiliar. Exactly. Very good observation. All right. Let me tell you this. When I'm using doesn't, like in this case, okay, doesn't, what happened to the verb? Basically, what happens to the verb is that I don't need a comma. Like this one, see? Okay, give me a second. Okay. See? I don't need that S. No necesito esa letra S. ¿Por qué? Porque ya tengo el auxiliar doesn't. Okay? So, si ya tengo doesn't, I don't need esta letrita acá. No la necesito, ¿sí? No la necesito. ¿Por qué? Porque ya tengo doesn't. El auxiliar doesn't o does le quita el poder de la letra S a los verbos. ¿Ok? ¿Ok? Por eso es que, miren, aquí está esto. Por eso es que está malo, porque le he agregado S cuando ya tengo doesn't. ¿Ok? Vale, ese es uno. Lo otro es, let me see. Okay, basically that was one observation that I found. Okay. The other thing is, otra oración. Ya voy a pedirles los ejemplos a ustedes. Por ejemplo, va. En esta siguiente oración, she does like pupusas. ¿Está correcta esa oración? ¿Is that correct or incorrect? Correcta. Incorrecta. ¿Por qué? Why? Why is it incorrect? Le falta el no. Porque es afirmativa. Oh, okay. Well, yes, you are right. It's incorrect. But it is incorrect because, como les acabo de decir anteriormente. Lleva S. Ajá. Lleva S. Lleva el auxiliar, no necesito la S. ¿Ok? Entonces procedo a quitarla y le explico por qué puedo decir esa oración y no hay ningún problema. Si la dejo así, that's good. Pero teacher me puede decir, yo nunca he visto una oración así. Solo la he visto en negativo con she doesn't like, pero nunca he visto una oración como she does like pupusas. Well, más que todo, esto se utiliza en speaking. Más que todo. Cuando alguien quiere enfatizar, como she does like pupusas. Como alguien que quiere enfatizar. She does like pupusas. Por ejemplo, usted dice, no, a Hazel no le gustan las pupusas. Y sale José y le dice, she does like pupusas. ¿Sí? Está enfatizando que a ella le encantan las pupusas. Seguro que en escritura no lo van a encontrar. Por eso es una forma de speaking. Por ejemplo, la podemos utilizar la siguiente, esta. Y lo pongo en mayúscula porque ahí va el mayor énfasis de voz cuando estamos hablando. When we are speaking. ¿Ok? ¿Sí? Hey man, I do like soccer. ¿Sí? I do like soccer. Uh-huh. Entonces, por eso se lo agrego ahí. Así que solo quería hacer eso y ahora manos a la obra a escuchar sus oraciones. Vamos. ¿Quién me quiere decir las oraciones? Una oración. Vamos. Oraciones. Uh-huh. Vamos a ver. Emerson. Thank you, Emerson. Una oración. She does not drink coffee. Ok. She does not drink coffee. Ok. ¿Con punto o sin punto al final, Emerson? Punto. Ajá, ese es algo de puntuación. Pareciera sencillo, pero en inglés toda oración debe, igual en español, ¿ok? Debe de llevar punto. En un examen, por ejemplo, que no lleve el punto, eso le quita el poder a la oración y se convierte en mala. Ok, thank you, Emerson. Ok, vamos. She doesn't drink coffee. Good. Vamos, number two. Voy a decirle una yo. He doesn't answer the calls. Okay. He doesn't answer the call. Okay. Good. Thank you. Okay, Hazel. Mm-hmm. They don't play the game. They don't play the game. Okay, good. Thank you. Next. ¿Alguien más? Me, teacher. Ajá, yes, José. Y después Jacqueline. The clients. He doesn't? Call the clients. He doesn't call the what? Clients. Mm-hmm. He doesn't call the clients. The clients. The clients. Ajá, the clients. Okay, good. Thank you. Jacqueline. Jackie, your microphone is off. Turn on your microphone. Mm-hmm. Yes. You do not wash the windows. Oh, you did not wash the window. Okay, good. Well, yes, mañana pues tengo que limpiarlas. Thank you for reminding me. The windows. Mañana limpio la ventana. I promise. Mm-hmm. Supposedly it's my free day. Uh-huh. But I gotta do all the chores here in my house. Okay, number 6. Vamos, la última. I don't open the door. I don't open the door to clients. To clients. Okay, to clients. Clients. Okay. Es que a veces escucho como que me dice client, client, client. Y es clients. Clients. Ok. Clients. Perfecto. Vale. Tenemos perfectísimo. Ok. Las oraciones. Ok. Gracias. Thank you so much. Ok. Tenemos 2 minutos para que nos vayamos. Y ahora vamos a hacer un speaking activity. Ok. Y con eso terminamos. Solo se me queda José, si no me equivoco. Alexander. José, ¿qué? Sí, Jose Alexander, correcto. Vale. Vale. Ahora vamos a hacer la última actividad y es speaking. Ok, vamos a hablar y con eso terminamos. Ok, give me a chance. I'm going to share my screen. Ok, here I go. No se preocupen, no es nada del otro mundo, así que take it easy. Vaya, por favor, me toman una oración y me la dicen y ustedes se van para casita a dormir y nos vemos hasta el día lunes. Pero primero que nada, quiero preguntar, ¿quiénes celebran mañana el Día del Padre? Who is celebrating tomorrow? Who? Anyone? Ok, Emerson, congratulations, Emerson. Who else? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a ver, Eduardo. Congratulations, Eduardo. Good. A dormir mañana. Not really. With kids? That's impossible. José Bernardo. Congratulations, José Bernardo. Good. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Creo que Vladimir se me fue, creo. No sé, Vladimir. Ok. So, congratulations to you guys. Ahora que ya les felicité, enjoy tomorrow. Ahora lo que vamos a hacer es sencillo. Miren el ejemplo. Miren el ejemplo acá. I don't like coffee. Ahí está. I not like coffee. Solo me dicen la oración y ustedes se van. Así que. I don't like in Paris. What? Yes. Uno por uno, por favor. Vamos a ver, ¿quién me levantó la mano ahorita? Ok, Jacqueline. Vamos a ver, Jacqueline. Escoja usted, Jacqueline. Puede ser cualquiera. I do not live in Paris. Ok, thank you, Jacqueline. I will see you tomorrow. Vamos, Hazel. Hazel? We dance, going to the cinema every day, Friday. Ok, ¿cuál es? Six, ajá. We dance. We don't. We don't. Ajá. Go to the cinema every Friday. Okay, thank you, Hazel. Goodbye, Carla Eugenia. Después va Eduardo Franco. John work in bank. John es he, ¿verdad? Es that's not. Ajá. That's not. Ok, that's not. Va, por los otros que van después, no se preocupen si no hay oraciones porque tengo otra presentación. Así que tranquilos, si ven que, ya me la agarró y ya no tengo, no se preocupen, que tengo otra slide. Ok, gracias no, Carla. Repetir, no, por eso hay otros más adelantito, así que no se preocupen, tengo más ejemplos. No, yo como Carla. No sé, la 3 ya la dijeron. Ok, no, ahora va Carla, thank you. Ok, la veo el lunes. Eduardo, ¿no sé, Eduardo? Yes. Sí, no, estaba diciendo yo que no sé si ya leyeron la 3, no, pero igual la voy a leer. No. Go. She doesn't come from Spain. Thank you, Eduardo. I will see you on Monday. Okay. Senia. John doesn't work in a bank. Ya me dijeron esa, Senia. Tengo disponible la número 8. Bueno, vamos a la siguiente. En la siguiente están casi todos disponibles. En esta otra, vaya, aquí. Aquí se están todas disponibles. She doesn't drink tea every afternoon. Oh, good. Thank you. I will see you Monday. Okay? Take care. Emerson. Vamos a Emerson. They don't visit their parents at the weekend. Oh, good job, Emerson. I will see you Monday. Happy Father's Day tomorrow, okay? Good night, teacher. Good night. Have a good one. En el caso de José, ahora voy con José Bernardo. Vamos a ver José Bernardo, después va Eric Giovanni. You don't study English very often. Okay, so thank you, Bernardo. Happy Father's Day. I will see you on Monday. Thank you, teacher. Good night. Okay. See you good Monday. Night. See you on Monday. Vamos a ver Eric y después va Imelda. Eric. He doesn't play the piano. Okay, he doesn't play the piano. Good job, Eric. I will see you on Monday, okay? Take care. Good night. Good night. Bye-bye. Vamos a ver, Imelda. We doesn't go on Tuesday night. We doesn't. We doesn't. ¿Será doesn't o será don't? What do you think? We. Don't. Ah, vaya. Así que yo le voy a dejar una tarea para el día de mañana. Como no hay clase, yo quiero que por favor mañana me repase cómo se utiliza el do y cómo se utiliza el doesn't. ¿Ok, Imelda? Ok, thank you, Imelda. La veo el lunes. Take care, ok. Good night. Ok, good night. Ok, Jenny, vamos a ver Jenny. ¿Cuáles están disponibles? No importa. Usted acaba de ser de la penúltima, así que puede escoger cualquiera. She doesn't. She doesn't. Drink every afternoon. Ok. Yes. She doesn't drink tea every afternoon. Okay. Thank you, Jenny. I will see you on Monday. Bye-bye. Good night. Hello, Jose. How are you? Hello, I am fine, teacher. Okay. So tell me about you, Jose Alexander. I see your English is very good. Tell me about your English background. Where do you learn? Okay, do you have an, I don't think you have a question. I don't think so, but yes, we need to cover that. So let me see. So how often or when do you start learning English? En el módulo 1 empecé ya formalmente. Pero usted tenía ya conocimiento previo antes. Sí, pero más que todo en lectura y escritura, porque así me pedían todo para graduarme. Pero sí en práctica. El TOEIC. Usted tomó el TOEIC. You took the TOEIC. Sí. From where? Where? Ilcia? From Ilcia? No, Matías Delgado. Oh, so what do you study? ¿Qué estudió? What do you study? Licenciatura en Contaduría Pública. Oh, so you are an accountant. Usted es un contador. Yes. Oh, nice, nice. Okay. Do you have any question, José? Solamente donde cuando estábamos hablando de los adverbios de tiempo, yo tenía la duda de cómo hablar sobre una actividad que es trimestral, porque en mi caso presento informes trimestrales. Entonces, ¿cómo diría trimestralmente? To be honest, I don't know, but what we do is we say that every 3 months. But I'm pretty sure, yeah, every 3 months. Pero déjeme consultar, porque es cierto, nunca me había hecho esa pregunta aún a mí mismo, nunca me la había hecho, pero ahorita se la investigo, ¿ok? Because I don't know. To be honest, I don't know. Trimestralmente. I don't even know if that word exists. Investigué un momento y como que en internet decía como que a quarterly, como un cuarto de año. True. Pero, that's true. Quarterly, that's true. Sí, es esa la palabra, quarterly. Okay. Quarterly. Wow. Así que yo había visto esa palabra antes, pero nunca le había prestado así como atención, quarterly. So, okay. ¿Qué hace quarterly? What do you do quarterly? Preparo informes financieros. How would you say that in English? ¿Cómo diría eso en inglés? How would you say it? I prepare financial statement. Así lo llamamos, financial statement quarterly. Financial statements, right? Yes. Quarterly. Okay. ¿Qué más hace su empresa? Cuénteme. What else do you do? I prepare financial statement quarterly. What else do you do? ¿Cuáles son sus daily routines in your company? For example, I check, ¿cómo puedo decir? I check financial reports. How often? Weekly. Weekly? Weekly. Something so I do it every day. I make budgets. I prepare budgets. Okay, I prepare budget. Yes. Okay, good. Okay, what else? What else do you do? Okay, tell me some things that you don't do. Ahora dígame las cosas que no hace. Que no es parte de su competencia, sino que alguien más lo hace, pero usted no lo hace. Y vamos a utilizar lo que aplicamos, lo que aprendimos hoy. I don't. Sería... ¿Cómo puedo decir? Dar mantenimiento, maintenance to my computer. I don't provide support. Support, ayuda. I don't provide support to my computer. Main support to my computer. Como es ayudas, ayuda de mantenimiento. Okay. También I don't write letters. Good. Only sing it. Okay. Oh, you sign it? Yes. Sign it. El asistente los prepara y yo solo. So you are the boss. You are the big boss. Kind of. Okay, good. Okay, tell me another activity that you don't do. For example, I do not call to another accountant. I don't organize meetings. Oh, nice. Okay, so far I can see that you manage the topic that we learned today. And I guess that was kind of easier for you. That was kind of easy for you, right? Because it was just done and doesn't. Okay, so I don't know. How are you doing with the platform? Is that up to date in the platform? Up to date? Are you up to date? Yes, and me quedé en donde quiero ver. En donde está que debemos seleccionar need to o has to. Eso no lo hemos visto todavía. Nunca lo había visto. No lo hemos visto, lo vamos a ver la próxima semana. Okay, ahí me he quedado. Porque es parte de la unidad número 2, ¿verdad? Usted ya está trabajando en los ejercicios de la unidad 2. Sí, ya llegué a la unidad 2. Pero eso no lo sé. No worries. We are going to work on that next week. So, yes. So, I don't know if you have any question. If not, I'll let you go to sleep. So, remember, tomorrow no classes. I will see you on Monday. Okay. Yes. On Monday? Okay. So, thank you, Jose. Take care. I will see you on Monday. Okay. Bye-bye. Okay. Take care.